Seguimos compartiendo en vivo la mañana del 11. Vamos a establecer nuestra primera comunicación telefónica con el diputado Frente Amplista por Maldonado, Eduardo Antonini. Buen día, diputado. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, por suerte, muy bien. Bueno, queríamos hablar un poco con usted a propósito de esta reunión que mantuvieron con el intendente de Maldonado, en el que, al igual que a nivel nacional, el Frente Amplio llevó propuestas, llevó ideas para aportar en medio de esta situación. ¿Qué nos puede contar al respecto? Sí, Marcelo, bueno, un poco fue el espíritu de mandatados por la mesa política, concurrimos a conversar con el intendente para plantearle nuestra preocupación por cómo está la pandemia que estamos sufriendo, ponernos a las órdenes para lo que se necesite, ofrecerle a nuestros técnicos y técnicas que ellos estimen, y un poco acercar una serie de propuestas que, en el sentido de colaborar, para poder salir entre todos de esto, ¿no? Yo cuando estábamos subiendo al quinto piso hay un afiche que dice de la intendencia, que dice: del coronavirus salimos entre todos. Bueno, justamente ese mismo era el espíritu, entre todos aportar para salir de esto. ¿Qué llevó en concreto el Frente Amplio, Antonini? Bueno, llevamos 17 propuestas, entre las cuales incluía una mesa amplia de diálogo con todos los partidos políticos, los que tienen representación en la Junta Departamental y los que no, y las fuerzas sociales, el PIT-CNT, las cámaras empresariales, es decir, juntar a todos en una gran mesa de diálogo y entre todos aportar ideas para salir. Después, bueno, concretamente habían algunas propuestas más concretas, como la creación de un fondo que ayude a paliar esta situación y la forma de financiar ese fondo, algunas exoneraciones para los artesanos y feriantes que no pueden estar asistiendo a sus puestos de trabajo y que obviamente están comprometidos económicamente, que se integre a los 5 diputados del departamento al comité de emergencia para así entre todos poder trabajar para salir lo mejor posible de esta pandemia. ¿Qué receptividad encontraron en el intendente? Bueno, dos cosas. Primero que nada, la receptividad fue buena, el diálogo fue franco, honesto. Estamos todos preocupados por lo que está pasando. Nosotros habíamos venido monitoreando las medidas que ha venido tomando la Intendencia Departamental y nobleza obliga decirlo a la teleaudiencia y también decir, se lo dijimos al intendente, esas medidas las apoyamos, estuvieron muy correctas. ¿Cómo plantean seguir atendiendo esta crisis alimentaria en el departamento? Claro, básicamente el país tiene una institucionalidad fuerte, ¿no? Las herramientas desde el Estado están, desde la Intendencia, desde el MIDES. Entonces, bueno, la coordinación de eso. Básicamente derivar hacia lo que es la institucionalidad, todo lo que se refiere a canastas alimenticias y lo demás. Y obviamente hay que apoyar también las cuestiones solidarias que surgen espontáneamente. Pero básicamente, si todo está programado desde una mesa de acuerdo y todos los actores involucrados están ahí, es más fácil y es más ordenado. La Intendencia de Maldonado fue como pionera, ¿no?, en esto de la reducción de salarios de los cargos más importantes, ¿no?, de la Intendencia a nivel nacional. Sí, a ver, yo no quiero hablar de pioneros porque le podría decir que hubieron dos intendencias que lo hicieron antes. Creo que estuvo correcta la medida. Y pues le vuelvo a repetir, nosotros veníamos monitoreando las medidas que tomaba la Intendencia y concordamos con las que tomó, así se lo transmitimos al intendente. ¿Y qué otras medidas están anunciando o considerando para a largo plazo, ¿no? Considerando que después de turismo ya confirmaron que las clases no van a comenzar hasta nuevo aviso, digamos, sin una fecha determinada, claro. Y como también los espectáculos. Sí, usted hace una pregunta a la cual no podemos responder. Eso mismo conversábamos con el intendente. Nos queremos preparar para el día después. No sabemos cuál va a ser el día después. Esta situación que nos afecta es algo que nunca nos había pasado. Y
con la curva que tenemos en ascenso de casos, nosotros no sabemos cuándo se termina el ascenso ni cuál va a ser la gravedad del asunto. Estoy hablando de los sanitarios, estrictamente, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el día después? Es una respuesta que nadie le puede dar hoy, ¿no? ¿Y cómo hacen para prepararse entonces para ese día después? Bueno, justamente, parte de lo que se va para... La primera metida, porque el tema sanitario trae una crisis social y económica, ¿no? Sí. Eso creo que estamos todos de acuerdo en que eso está pasando. Y que obviamente los que más necesitan, o los más débiles, son los que primero sufren la crisis, son los que no tienen espalda para aguantar, ¿no? Y ahí es donde coincidimos todos a nivel departamental y nacional en que hay que atender a los que más necesitan en este momento, ¿no? Después podremos tener matices en la forma de hacerlo o a dónde llega el alcance, pero estamos todos de acuerdo en eso. Y después, eso es lo prioritario. Después tenemos que ver cómo se recupera todo ese entramado que se deterioró. Pero hoy por hoy, la prioridad, tanto que lo que pensamos desde el Frente Amplio como lo que piensa el gobierno, es atender a los que más necesitan. Sí, creo que en ese sentido, y me parece lo lógico, estamos todos en la misma dirección. Creo que todos pensamos igual. Hoy la prioridad es la salud de la población, porque sin salud no va a haber un mañana. Después el tema económico, el tema laboral, va a ser muy complicado porque va a quedar muy deteriorado. Pero bueno, también entre todos le iremos buscando la vuelta. Yo recuerdo, Antonini, la última vez que usted nos visitó, ya era diputado electo, todavía no había asumido, el entusiasmo que usted tenía con una cantidad de proyectos, con ya ideas de lo que iba a presentar, con muchas ganas de ir a trabajar, con muchas ganas de hacer cosas por Maldonado, y evidentemente como a toda la clase política, entre otras, le cambiaron los planes, le cambiaron las prioridades, todo aquello que era importante para usted presentar y trabajar y discutir para el departamento ahora quedó en un segundo plano. ¿Cómo siente usted su rol de diputado teniendo que encarar una realidad que es nueva para todos y que estamos día a día aprendiendo? Bueno, básicamente eso, ¿no? Uno se había preparado para algo y la realidad nos cambió, nos pasó a nosotros, los diputados, le pasó al gobierno, ¿no? Venía con una idea y hoy tiene que atender una situación que es nueva. Yo creo que lo principal de esto es que podamos trabajar todos juntos y aportar, ¿no? Ayer, por ejemplo, una peculiaridad bastante interesante. Se aprobaron todos los proyectos de ley, incluso la creación del fondo coronavirus, planteado por el gobierno, se aprobaron por unanimidad, ¿no? Más allá de los matices que podamos tener y que quedaron planteados, todos votamos porque, no hay un mañana si no salimos todos juntos de esto. Antonini, el gobierno ayer hizo algunos anuncios, profundizar algunas medidas, innovar en otras, o por lo menos tomar medidas que no se habían tomado. En el entendido, esto fue a posteriori de la reunión que el Frente Amplio tuvo con el gobierno. ¿Consideran ustedes de que fueron contempladas las solicitudes o las propuestas del Frente Amplio en estos anuncios que hizo el gobierno anoche? Nosotros lo que pensamos es que nosotros pensamos que había que tomar otras medidas más. Las medidas que viene tomando el gobierno nosotros concordamos. Lo que pasa es que, por ejemplo, en lo que fue anunciado ayer, lo que nosotros pensamos es que se debería extender y que se debería invertir en una renta básica, o sea, en un salario mínimo para todas aquellas personas, los trabajadores, cuenta propista, los que están sin trabajo hoy, los que fueron despedidos, es decir, ahí tener asegurado la alimentación, ¿no? Que es lo ¿no básico. Se había hablado de una renta básica para 320.000 uruguayos? Sí, nosotros eso fue lo que planteó el Frente Amplio. El presidente toma unas medidas que están bien. Nosotros consideramos que se debería ir un poco más. Pero bueno, creo que esto se construye con el diálogo. Claro. Fue bueno que el presidente recibiera al Frente Amplio, que aceptara las propuestas y que empezara a tomar algunas de las medidas que fueron planteadas, no porque las plantee el Frente, sino porque creo que el aporte de todos suma, ¿no?
¿Será que era necesaria una situación extrema como para que la clase política tomara ese camino de diálogo? Porque se los ve muy bien parados al gobierno y a la oposición, una oposición responsable, constructiva, proponiendo, no peleando, ni mirando para atrás, ni pasando facturas, ni defendiéndose de nada, o sea, proponiendo. Vemos una oposición que está colaborando mucho y que está, conteste con el gobierno, dispuesta a ayudar, planteando sus inquietudes y obviamente las diferencias como las que usted señala, pero da la sensación de que recién ahora, a raíz de esta pandemia, la clase política está haciendo lo que el Uruguay y la población está reclamando desde hace tiempo. Bueno, sí, un poco siempre fue nuestra línea de trabajo, Marcelo, tú sabes que desde el grupo al que pertenezco siempre estuvimos en esa concepción de que hay que llegar a acuerdos, aun cuando fuimos gobierno. Pero bueno, si las cosas pasan por algo, yo creo que hay que sacar lo positivo, y es que creo que la inmensa mayoría de los uruguayos estamos concordando en que esto hay que salir entre todos, ¿no? Es decir, no tener miserias personales ni aprovechar situaciones, sino que lo que hay que hacer es buscar soluciones para la gente, porque en definitiva de lo que estamos hablando es de los problemas que tiene la gente, ¿no? Acá tengo un mensaje que dice: Antonini quiere una mesa amplia para dialogar y pidió también al PIT-CNT. Y yo le pregunto, ¿para qué los quiere? ¿Para que inciten a otro caceroleo? Por favor, con esa gente ya está, ya dieron muestras de lo que son. Bueno, hay gente que todavía sigue con el sentido de la oportunidad, de lo que fueron las medidas, más allá de que Fernando Pereira explicó claramente de que no era en contra del gobierno, sino que justamente era en el sentido de lo que estamos hablando, de que si bien estaban bien las medidas que estaba tomando el gobierno, están de acuerdo, pero hay que profundizarlas más, tiene que llegar a más gente que está más en el fondo del tarro, ¿no? Como que está bien, pero necesitamos más porque hay mucha gente que lo está pidiendo y que no tiene posibilidades de acceder a nada si no le dan una mano. Yo creo que ese es el camino. No voy a contestar esos mensajes porque esos mensajes son de algún ciudadano o ciudadana que todavía no se dio cuenta que esto salimos entre todos. Nosotros cuando pedimos convocar al PIT-CNT también pedimos convocar a las cámaras empresariales, sí, porque esto salimos conversando entre todos. Y creo que esos mensajes no son buenos, pero cada uno tiene la posibilidad de expresarse, por suerte, y decir lo que crea. No es el camino que toma ni Antonini ni el Frente Amplio. También hay otro mensaje que le da para adelante a usted, ¿no? Dice Antonini: seguramente será un muy buen legislador para Maldonado, tiene las ideas claras y ahora tiene la posibilidad de llevar a la práctica lo que tantas veces dijo desde el llano. Bueno, aquí tiene un mensaje que lo apoya. Bueno, gracias. Es un desafío, y el problema es que le vaya bien a Antonini, es que le vaya bien a Maldonado y al país. De todas maneras, creo que también tenemos, quiero decirlo, ¿no? Estamos teniendo un muy buen diálogo con los otros legisladores del departamento. Eso le iba a preguntar, ¿cómo está el diálogo? Porque siempre se recurrió sobre este tema de la vinculación que tenían entre sí los diputados de Maldonado, que decíamos, bueno, pero no está bueno unirse para ser más fuertes a la hora de pelear cosas para Maldonado. Usted dice que hay una buena sintonía. Vemos sí, que... sí, tenemos. Tenemos una buena sintonía, conversamos, incluso evaluamos. En el caso del diputado Blas, nos compartió alguna propuesta que hizo y nosotros compartimos la propuesta del Frente con los otros diputados y las conversamos. Así que creo que tenemos un buen diálogo y una buena sintonía. Creo que hay que decirlo, estas cosas, ¿no? Bueno, ya tenemos que ir cerrando la entrevista. Hay gente acá que dice, bueno, ¿qué solución hay? Los pescadores artesanales, es recurrente la referencia a los pescadores artesanales de Maldonado. Hay gente que dice, por favor, yo necesito salir a pescar porque si no, no puedo comer. No porque coman el pescado, que en muchos casos se puede dar, sino porque el producto de esa pesca es lo que venden y lo que les permite tener un dinero. A ver, está clarísimo. La preocupación que tenemos son esos, pero también son los artesanos que pueden ir a la plaza a vender, los feriantes que no pueden ir a vender, los trabajadores independientes, los peluqueros, que la gente no va a cortarse el pelo, los dentistas, que la gente no va. Hay una amplia gama de compatriotas que están en problemas. Y en ese orden hay algunos que están más complicados que otros. Es decir, porque cuanto menos espalda tiene para aguantar, es más complicado.
Por eso nosotros estamos pidiendo el tema de esa renta básica para esas 320.000 familias uruguayas que puedan tener su sustento, ¿verdad? Porque el problema acá hoy es, tenemos que decirle a la gente, por favor, quédese en su casa, pero la gente tiene que comer. Entonces estamos en un problema ante el que nunca nos habíamos enfrentado, y por eso es que nosotros decimos, las medidas que tomó el gobierno, concordamos, creemos que falta tomar alguna más, y seguramente nos vendrán nuevos desafíos, ¿no? Eduardo Antonini, muchas gracias por habernos atendido, un gusto como siempre recibirlo y conversar con usted, y será hasta pronto, le mandamos un abrazo virtual. Bueno, igualmente, sí, que los abrazos sean virtuales ahora, Marcelo. Sí, tal cual. Ojalá nos podamos volver a dar un abrazo como estamos acostumbrados, ¿eh? Exactamente. Gracias, Eduardo. Un abrazo grande y saludos a la familia, ¿eh? Igualmente. Chau, chau. Muchas gracias. Marcelo, el contrato se puede suspender y ahora hay elementos jurídicos para renegociarlo en los aspectos oscuros. La vía del tren es por separado y seguimos obligados. La calle siempre dijo que apoyaba la inversión, pero criticaba ciertas concesiones. Bueno, este televidente que nos escribe en función de lo que comentábamos nosotros, ¿no? No sé, a mí lo que no me cierra es que algo que el hoy presidente criticó, incluso llamó a sala a varios ministros, anoche hizo referencia a ese día del año 2017 cuando citó a 5 ministros para que explicaran y que seguía pensando exactamente lo mismo, de que Uruguay negoció mal, de que se están entregando una cantidad de cosas, se concedieron una cantidad de cosas que están mal, bueno, ahora tiene la oportunidad de deshacerlo y no lo deshace. En aras de, no, Uruguay respeta la palabra empeñada, respeta que está bien, porque es un sello de identidad que también tiene el Uruguay. Uruguay no es un país de tránsfugas que hoy te dice una cosa y mañana te dice otra, o que yo firmé por 20 y ahora me querés dar 18. Uruguay lo que firma y lo que dice lo respeta y lo cumple. Es muy importante, eso tiene un valor inconmensurable, y más en las épocas que vivimos hoy. Pero si yo tengo un discurso de criticar algo porque está lleno de irregularidades o lleno de cosas mal hechas y tengo la posibilidad de desactivarlo, no lo desactivo. O sea, no me queda claro. Pensé que a la luz de esta exposición desde el punto de vista del derecho constitucional que hizo el doctor Eduardo Luz, hoy diputado Cabildo Abierto, creo que era, como decía, la llave del cofre para echar por tierra este contrato millonario, ¿no? Vamos a una breve pausa, enseguida volvemos con más en la mañana del 11. Quédense con nosotros.